El secretario municipal de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, informó que este año van a realizar lo que es una reconstrucción del Parque Las Piedrecitas, el que en este sentido va a triplicar su tamaño, en este caso a 8 manzanas. Algunos tramos de Las Piedrecitas ya fueron indemnizados, sin embargo a otros les llegó la notificación de desalojo, como es el caso de Yanilda Blandón, quien espera respuesta de la comuna capitalina para saber dónde será reubicada mientras se ejecuta la construcción. No sabemos, pensamos de que nos van a sacar de aquí, que no sabemos dónde, si nos van a ubicar o nos van a sacar a la calle. Porque en el caso mío, yo fui a la alcaldía a ver qué iba a pasar y lo que me dijeron era de que no se sabía, que no hay lugar, entonces que no se sabía para dónde nos iban a... Que de una vez construido el parque teníamos que buscar para dónde coger, porque ya la alcaldía no respondía por nosotros una vez. Sí, ahí hay tres grandes ya propietarios que ya lo sacaron. ¿Ahí vivían ellos? Ahí ellos, sí, todo el tiempo ahí su propiedad, sí. Ya sacaron a ellos ahí, me imagino que hubo, me entendió, ahí negocio, hablado, indemnización, lo que vale eso, lo que vale todo. Ya sabe, todo eso ahí, ellos fueron los primeros. Y nosotros, porque aquí varias líneas, varias gente aquí, estamos esperando. Marlon Alberto Zapata, junto a su esposa, forman parte de 7 familias que habitan en Las Piedrecitas. Antes de llegar al lugar no tenía hogar, y aquí encontraron un espacio para construir sus humildes viviendas. Al igual que las demás familias, desconocen si serán reubicados. Sí, aquí vivían bastante familias, pues honestamente. Sí, ya aquí todavía hay gente bastante poblada. Que habían como 7 o 8 familias que al ver las quitaron por el puente, muchas. Pero aquí nosotros vamos a esperar primero, a mano de Dios, para ver si estamos o los reubican en otro lado o algo. Sí. Ahora, preguntarte, ¿cómo llegaste vos aquí? ¿Cómo decidiste venir a poblar acá en este sector? Realmente la necesidad, sí, honestamente la necesidad. Y buscar techo y estar como viviendo en un lugar calmo. A pesar que la Alcaldía de Managua en el Plan de Inversión Anual 2021 destinará para Las Piedrecitas 30 millones de córdobas, concejales opositores temen que estos fondos sean redireccionados sin justificación a otros proyectos, a como ocurre desde el 2017. He visto algunas demoliciones de casas alrededor de Las Piedrecitas, pero en la justificación del proyecto, que es donde debería de estar plasmado con punto y coma, todo lo que se va a hacer en la rehabilitación no sale. Recordad que el costo es de 30 millones de córdoba y esos 30 millones de córdoba no va a dar para esas 8 manzanas y toda la rehabilitación que requiere. Recordad que en presupuestos anteriores tenía un monto superior a 30 millones, llegaba hasta 50 millones y no se hizo nada de la rehabilitación del Parque Las Piedras. Según Agustín Jarquín Anaya, exconcejal de Managua, aunque este parezca un proyecto de índole electoral, debería ir encaminado a rescatar las joyas arquitectónicas que aún permanecen en el lugar. Bueno, es que ahí habían piezas históricas, recordemos que ya estaba una de las primeras locomotoras que tuvo Nicaragua, había, que creo que está ahí todavía, se conserva una obra artística de la niñez jugando. Había un avión también que estaba, que había ahí permanecido, que servía para juegos para los muchachos. Había aspectos para andar en patines, pista para andar en bicicleta. En fin, eso y creo que más cosas se deben de ahora de incorporar. Pese a esta promesa de Fidel Moreno, actualmente la Alcaldía de Managua no revela lo que es un diseño final de lo que sería el nuevo Parque de Las Piedrecitas. Sin embargo, pues en noviembre del 2016 ya se adelantaba que prácticamente este podría tener lo que es área de juegos modernas, así como en este caso las que tiene el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Y es que cabe destacar que desde el 2016 es que la comuna capitalina está prometiendo la rehabilitación de este parque. Con imágenes de Michael García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.